vez que estoy haciendo vlog me siento súper, súper rara. Hace más de un mes que no hago vlog, vlog como tal. Porque los últimos videos que he hecho han sido como que hablando un tema específico o algo así. Pero vlog, vlog hace más de un mes, desde antes de la cirugía. Estos últimos días me he sentido mucho mejor. La recuperación esta última semana ha sido un cambio del cielo a la tierra. Así que me siento más ready para continuar y retomar mis proyectos. YouTube y los vlogs es uno de ellos. Así me burla también mental y emocionalmente. Y nada, voy volviendo a mi rutina poco a poco. Por la mañana estaba haciendo desayuno a los nenes y para mí una avenita. Voy a compartir con ustedes las cosas que hacemos durante el día. Este probablemente no sea un vlog con muchos eventos porque pues todavía no estoy haciendo mucho así de cosas. Nada, pero quería volver a hacer los vlogs. Y quiero aprovechar y dar la bienvenida a todas las personas nuevas que han llegado recientemente. Y si es tu primera vez por aquí, mi nombre es Cassandra. Ese es Sebastián, que tiene 3 años y medio. Y tengo un toddler de 20 meses que cumplió 20 meses ayer, que se llama Lorenzo. Soy esposa militar. Vivimos en los suburbios de Chicago. Yo me dedico a hacer YouTube. Hago Beyond Living como negocio, como aceites esenciales. Tengo tienda en Etsy. Bueno, yo hago de todo lo que yo pueda ocupar mi mente y generar un ingreso adicional desde mi casa para poder quedarme con los babies, especialmente en esta vida loca militar que uno no tiene familia cerca ni nada. Así que si te gusta y te interesa ese tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Y nada, ahora sí vamos con el vlog. Y lo saqué ahorita esta mañana para darle unos cuantos a John que se llevara el trabajo. Esto simplemente yo corto squash y lo pongo a asar en el horno y queda súper rico. Hoy de almuerzo vamos a comer y esto es lo mismo que le di a mi esposo para que se llevara al trabajo. Estos son sweet potatoes asadas, que son un éxito cuando vienen estas bolsitas porque así mismo las pones en el microondas. Y yo las hice esta mañana, se tardaron como 7-8 minutos, ready en 8 minutos. Y se las di con, y las vamos a comer con carne molida de pavo, que ya hice hace unos días. Y un poquito de canela y un poquito de queso, sabe súper rico, es saludable y súper, súper, súper fácil de hacer. Entonces, mi meta hoy es ponerme al día en la cocina. Tengo estas cosas aquí, tengo que hacer un sofrito. Si no eres de Puerto Rico y no sabes qué es sofrito, yo no sé si en otros países lo hacen, es como una mezcla que nosotros utilizamos para las carnes, para, por ejemplo, carne molida, para habichuelas y esas cosas. Y es súper rico, tiene cilantro, tiene pimiento, tiene cebolla, tiene ajo. Bueno, una cosa divina. Y quiero hacer, ven todas estas manzanas, porque quiero hacer una receta que cada vez que entro a YouTube me sale en un anuncio de un video de TikTok. Y la receta es que cogen, pican las manzanas, le echan un poquito de pumpkin spice. Yo voy a hacer algunas con pumpkin spice y algunas con canela y las ponen en el air fryer. Como vieron, estoy poniendo a Enzo a coger nap en el cuarto de Sebastián porque no lo puedo coger al hombre para ponerlo en su cuna. Entonces él se puede trepar a la cama de Sebi. Mi cama es súper alta. So, mi cama no se puede trepar, pero a la cama de Sebastián sí puede. Entonces yo estaba haciéndolo en el mueble con él, pero él no le gusta dormir con nadie al lado. Es imposible. Entonces mi silla y entonces, so, lo estoy poniendo en la cama de Sebastián. Lleva 2 días. Él dormía un poquito, le da un trabajo dormirse brutal porque a él le gusta dormir como pegado a los bordes de su cuna. Por eso yo sé que él no está ready todavía para hacer el cambio a cama de toddler. Entonces pues lo pongo en la cama y le pongo como un montón de sábanas y eso para protegerlo, porque se mueve un montón cuando duerme. Ahora voy a ponerme a ver si terminamos el robot con Sebastián. Entonces si ven, estas sillas son diferentes porque las sillas de la mesa como tal nos quedaban 2 que no estaban rotas. Entonces yo había conseguido unas en Goodwill que me gustaban, pero estas era el estilo que nosotros queríamos originalmente cambiar. Entonces conseguimos estas, el set de 6 en Marketplace, en Facebook, y las otras que yo conseguí en Goodwill, yo las compré las 4 de Goodwill por $20. Y las terminé vendiendo por $50.
sin hacerle nada, ningún tipo de cambio ni nada. Y si ven, la mesita que teníamos ahí detrás, la vendimos. Hicimos declutter y la vendimos porque realmente no iba nada ya con lo que teníamos. Ella era con un set, con un side table, pero el side table se había roto. Entonces, además se le estaba cayendo la pintura por los lados por la humedad y la logré vender. Pero nada, vamos a seguir trabajando ahora. Esto fue uno de los regalos de Santa Claus para Sebi y él está obsesionado con esto. Voy a ver si lo consigo en Amazon y les pongo el enlace. Esto fue un regalo de Reyes para Sebastián, aunque Lorenzo lo usa más. Son estos imanes gigantes con las bolitas y ellos pueden formar un montón de cosas y eso a ellos les encanta. Le encanta a los dos. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros durante el día. Como yo no puedo estar limpiando mucho y eso, y perdonen el sol, es que hoy al fin salió el sol y decidí abrir la ventana, cosa de coger un poquito de sol, aunque sea desde adentro de la casa. Les quería decir, ya que tengo los aceites aquí en el background, que hasta hoy, que va a ser el día que están viendo el video, enero 22, Yon Living tiene un descuento, un 10% en el kit premium de inicio y en el holiday bundle, que es un kit de inicio también que es más pequeño. El holiday bundle va a salir en $135 de $150 que es usualmente, y el kit va a salir en $148, creo que es, ahora no recuerdo exactamente, de $165 que originalmente, que es un 10%. Y eso es súper, súper raro porque Yon Living nunca tira descuento así en los kits, porque ya los kits son un descuento brutal en comparación con las cosas individuales. Así que si alguien está interesado, hasta hoy 22 de enero es ese descuento de 10% en esos dos kits. Y miren qué bonito, mis aceititos ahí. Misión cumplida, el robot de Sebastián. Are you excited? Yes. Tuve que hacer unos cambios porque a ellos se les rompió una pieza y lo tuve que sustituir con esta otra pieza, pero lo logramos. Así que se supone que se vea. Y... creo que voy a tener que apretarlo más. Y así quedó. Le falta un ojo. Tenemos que buscar el ojo por ahí. Thank you.
Ya tengo las manzanas en el air fryer. Estaba buscando antes de ponerme a hacerla, más o menos para repasar. Yo me acordaba de lo que la mujer enseñó en TikTok, pero vi que hasta la utilizan para la dieta esta de Weight Watchers, que es baja en carbohidratos. No hice muchas manzanas, por si acaso no nos gustan, no botar un montón de manzanas, pero creo que nos van a gustar porque manzana, cinnamon y apple chips we're making y pumpkin spice, debe ser súper súper rico. Es como un apple pie pero más saludable. Es algo bien fácil de hacer para envolver a los niños. Ya vieron que Sebastián le estuvo envuelto y le encantó hacerlo. Súper súper fácil, esperemos que sepan bien. Ahí está el resultado final, huele súper rico. Yo las probé, saben ricas. Hay unas que se tostaron un poquito más, y la mayoría de las recetas que yo vi, la gente las pone así bastante tostadas. Las muy tostadas no me gustaron. Yo probé más o menos para ver si ya estaban listas. Me gustan más las que quedan un poquito mushy, pero saben súper ricas. Entonces las tengo aquí enfriando. Yo creo que funciona mejor con manzanas rojas, porque la manzana verde es como un poquito más gruesa y como que tiene más almidón, encuentro yo, y entonces no se hacen tan bien. Pero hay un olor tan rico en la casa, y para un snack así, lo que pasa es que se hacen como que bien poquita, obviamente como que básicamente deshidratándola. Pero si a John le gusta, probablemente haga más para tenerlas así al alcance todo el tiempo, y un snack bueno y saludable. Aquí están los lunch de los nenes: sweet potato, squash, aguacate, un poquito de carne molida. Lo mismo para Lorenzo, pero un poquito menos. De se coman lo que se coman, yo, para mí es un win. Usualmente Lorenzo se come todo el aguacate, pide más aguacate, prueba un poquito de la carne, y el squash a Lorenzo le gusta. Sebastián un día le gusta el sweet potato y otro día no. Lo mismo con el squash. Y entonces este es el mío. Medio sweet potato, un poquito de squash, y medio aguacate con carne molida adentro. Seguimos con el tema de la comida. Voy a hacer unas chuletas porque pues tengo que considerarlas yo. Entonces las voy a hacer con arroz blanco y tengo que lavar en la estufa. Está asquerosa porque la estoy usando todo el día. Ahí tengo el poquito de aceite calentando para las chuletas con arroz blanco y habichuelas rojas. Yo le di a John exactamente de almuerzo lo mismo que nosotros comimos, y yo sé que eso a él se le va a quedar en una muela, como decimos en Puerto Rico, y va a llegar aquí muerto de hambre. Son ahora las 4:30, pero esto se hace súper rápido, esta comida, así que con eso no tengo problema. Tengo a Lorenzo ahora tomándose una botella de leche. Lorenzo casi no comió, se comió como 3-4 pedacitos de aguacate. Sebastián se lo comió casi todo, le encantó. Yo me doy cuenta que le gusta la mezcla como del dulcecito, del sweet potato y el squash con el sabor de la carne molida. Y le encantó, una cosa brutal, literalmente dejó nada, como 4 pedacitos de squash. Eso fue todo, estoy súper súper feliz por eso. Los tengo ahora ahí viendo televisión un ratito. Lorenzo se está tomando una leche, Sebastián está tomándose jugo de manzana. Pónganme a bregar y a cocinar. Ya me estoy sintiendo cansado. Usualmente a medida que va pasando el día es que vengo a sentir como que el cansancio en el área del estómago y qué sé yo. Pero no he hecho absolutamente nada más que bregar en la cocina, jugar con los nenes, los cambié al fin. Como está haciendo tanto frío, yo estoy esperando que pase el almuerzo, y entonces después que almuerzan los cambio y eso. Porque si no, tengo que darle 10 cambios de ropa al día, y también se me hace difícil cambiarlos, especialmente Lorenzo. Sebastián se viste él solo, pero Lorenzo empieza a patear cuando lo estoy cambiando y eso. Entonces tengo que hacerlo en el sofá porque no puedo cogerlo al hombro para ponerlo en su dresser para cambiarlo. Entonces ahí le cambio los pampers en el sofá. Entonces tenemos una sábana puesta por si acaso hay un accidente. No sé, ensuciar el sofá. Pero tengo mucha gente preguntándome, ay, que cómo tú puedes manejarte con los nenes sola. Y yo digo, pues, sobrevivir, ingeniármela lo más que puedo para no tener que coger a Lorenzo al hombro. Sebastián no, porque ya Sebastián es grande. Entonces Lorenzo está comiendo en la mesa como tal, con las sillas grandes, porque no puedo ponerlo en su high chair. Entonces solamente se sienta en el high chair cuando Jonathan está aquí. Y pues eso a él lo tiene un poquito off de su rutina, porque él dice, porque algunos días y algunas comidas me siento aquí, otras me siento allá, porque a veces tengo que dormir aquí, a veces allá. Y eso me lo tiene un poquito off. Pero nada, ya mi cita es en 6 días, que estoy tan y tan deseosa de que la doctora me diga cómo está todo y eso.
Es la primera vez que hago sofrito. Y encuentro que me quedó muy aguado. Quizás lo licué demasiado, pero lo hice al 100%. Y más o menos hasta que me diera más o menos el olor de cuando mami lo hace. Así que esperemos que me queden bien las habichuelas. Olía súper rico. John dijo que olía súper rico. Así que eso es lo importante. Pero sí encuentro que lo licué demasiado. Quizás tenía que dejarlo un poquito más, más en pedacitos. Pero whatever, es la primera vez. Les contaré después. Entonces me llegó una caja de John Living, que honestamente no sé si en mi orden o unos aceites que me faltaban de llegar de lo del Dream 500. No sé qué me llegó, así que la voy a abrir con ustedes ahora. Ok, lo que me llegó fue mi orden, que me llegó súper, súper rápido. Esta vez me pedí el serum de el cuidado de la piel que pedí la otra vez, que estoy enamorada del cuidado de la piel, pero no me había pedido el serum porque me iba a llevar super over budget. So este mes casi toda la orden fue consumida por el serum, pero no importa porque estoy super loca de probarlo. Ya mismo lo abren, les enseño la botellita. Me pedí este jabón de Tips. Nosotros tenemos el de limón, que es el favorito de Jonathan, le encanta, pero nunca había probado el de Tips, y como todo lo de Tips me encanta, pues quiero tener este en la cocina. Y te trae la pompa y todo ya con el jabón, que no hay que comprar aparte. Por ejemplo, si tú compras un jabón así en Bath & Body Works, tienes que comprar la pompa aparte si lo quieres de foam y todo eso. Entonces, me pedí este, el de China, que ya casi se me está acabando mi aceite esencial de China. Y por ser parte de Essential Rewards, este creo que es el de 9 meses de Essential Rewards que ya llevo. Ellos te envían cada 3 meses un regalito y me enviaron este. Y dice, solamente queríamos decir gracias por ser parte de Essential Rewards. Disfruta tu producto gratis. Y es este aceite gigante de 15 onzas de Tea Tree. Pero ya yo tengo un Tea Tree de este mismo tamaño, Lorenzo. Toma, papi, you wanna play with the box? Tengo un Tea Tree de este mismo tamaño. Como está diciendo que Lorenzo me desconcentra, cuando yo tengo así aceites adicionales, lo que hago es que hago sorteos así random, o se lo envío de regalo a una persona de mi equipo de sorpresa. Le doy la oportunidad a otra persona de probarlo. Usualmente los sorteos los hago en Instagram o en Facebook, que si no me siguen por allá me pueden seguir. Pero sí, esta es la orden, estoy súper emocionada. Lo que hay de probar esto y el jabón de Tips. Miren qué espectacular la botella. Y yo sé que estos productos de la línea Art tienen uno de los aceites que tienen en incienso, el frankincense, que es un aceite que es bien costoso y súper bueno para la piel. Aquí están todos los aceites que tiene en los ingredientes. Pero sí, esa fue mi orden de este mes. Súper emocionada que me llegó súper rápido. Bueno, mis amores, ya es al otro día por la mañana. Ayer se me olvidó completamente hacer el outro del video. Terminé el día muerta de cansancio. Espero que hayan disfrutado este vlog. No olviden darle deditos arriba si están felices porque volví con los vlogs. Y no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Y nada, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye.